Las opiniones expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Bienvenido a esta nueva edición de Entrevista con Celina. Este espacio creado especialmente para ti, respondiendo a tus necesidades dentro de esta nueva forma de vida. Entrevista con Celina. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Soy Celina Rodríguez. Me da mucho gusto que te unas a nosotros en este inicio de semana. Hoy tenemos un tema muy interesante aquí en Entrevista con Celina y es la mujer como eje de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en general a las mujeres nos toca, y esto pues no importa la cultura, es algo que se puede decir a nivel mundial, a nivel internacional, nos toca atender a alguien cuando esté enfermo en casa, nos toca atender a los hijos, a la pareja, a los papás. Y cuando se vienen situaciones completamente extraordinarias como la pandemia que ahora estamos viviendo, pues obvio que la carga se hace más pesada. Pero hay otro factor muy interesante en donde no tiene que ver nadie, sino que nosotras mismas. Y es cuando no nos permitimos fallar en nada. Si estamos trabajando, todo tiene que estar bien en la casa. La comida lista, la casa limpia, porque como estamos trabajando, no podemos descuidar ningún aspecto de nuestras, digamos, entre comillas, obligaciones, ¿verdad? Esa presión que nos ponemos nosotras mismas es tremenda. Y es una carga que de repente nos dan ganas de no vamos a tirar la toalla, porque somos leales a todos. Pero resulta sumamente pesado y con un precio muy alto que pagar. Me da mucho gusto presentarles a nuestras invitadas el día de hoy. Es la psicóloga Ana Morante, terapeuta, a quien le doy la bienvenida. Anita, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Entrevista con Celina. Hey, el gusto es mío de estar con ustedes. Gracias. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, gracias. También nos acompaña Sandra Green de la Asociación de Alzheimer. Ella es educadora y pues le toca mucho capacitar a las personas que están cuidando a alguien con Alzheimer, con demencia, en su mayoría mujeres. Sandra, bienvenida también. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Celina, por la invitación. Gracias. Siempre dispuesta a conversar con ustedes. Un gusto tremendo. También invitamos a Padres Ayudando a Padres, pero tenían una capacitación, porque lo que quise ver es, bueno, tenemos la situación de responsabilidad de nuestros hogares cuando vienen situaciones especiales de cuidado, como lo es una persona mayor, nuestros padres, alguien con Alzheimer, alguien con demencia, o bien brindarle la atención a algún hijo, algún pariente, pero sobre todo los hijos con alguna necesidad especial. Y ahora con la pandemia es la carga tremenda, que en general se le va para la mamá o la mujer que es centro de la familia. Ana Morante, como terapeuta, con toda la experiencia tú que tienes en el trato, la relación humana, háblanos de esto. O sea, ¿será por la naturaleza humana, por la misma naturaleza de que damos vida, de que somos madres? Lo vemos también hasta en el mismo reino animal, cómo cuidan las madres a sus hijos, ¿no? Pero hace esto también una carga tremenda, una responsabilidad tremenda, todo cae sobre la mujer, eje central. Así es, Celina, y creo que sí, puede que sea bastante, por un lado, biológico. También pienso que es un aspecto bastante cultural, sobre todo en nuestra cultura latina, como que idealizamos mucho la labor de la madre, la labor de la mujer en casa. Y desde muy pequeñas como que absorbemos esa idea de que si somos mamás, si somos esposas, tienen que venir primero nuestros hijos, luego nuestro esposo, luego el resto de la familia. Y si hay algún espacio para nosotros, por lo general queda muy, muy poquito. Y como que nuestra
Nuestro valor está en cuánto más podemos dar a los demás. Pero esto es una carga tremenda, ¿no? Es un peso tremendo que llega el momento en que, bueno, uno lo hace con todo amor, pero también llega el día en que dices, wow, o sea, no puedo seguir más, o nos forzamos a seguir más bajo cualquier costo, enfermedad o lo que sea para nosotros, mientras no le pase a los demás. Si nos hablas de esto, por favor. Absolutamente. Y como bien dijiste al principio, Celina, justamente ahora que muchas de las mujeres tenemos que salir a trabajar. Sí. Porque antes en nuestra cultura, bueno, nos quedábamos en la casa y era un poco más fácil. Pero ahora que tenemos que salir a trabajar, como que se nos dobla la presión, se nos dobla el trabajo, por sí, esa exigencia interna de que como no puedo estar 100% en mi casa, tengo que salir a trabajar, entonces no puedo descuidar los quehaceres de la casa, y como que no hemos hecho como cultura esa transición de que si la mujer tiene que salir a trabajar, bueno, en casa todos tenemos que cooperar, no solamente la mamá. Entonces las mujeres tenemos ese peso tan grande, que a veces inclusive a mí me pasa, mi esposo me dice, bueno, no te preocupes, si hoy día no puedes cocinar, no hay tanto problema, pero yo soy la que me siento culpable, sí. Yo soy la que me exijo demasiado. Y lo que veo es que tratamos de dar y dar tanto, pero no vemos el valor que es el cuidarnos a nosotras mismas. Eso lo veo mucho en las personas con las que trabajo, inclusive en mis familiares. Y una de las cosas que me gusta a mí decir mucho es, no es que seamos egoístas cuando pensamos en cuidarnos a nosotras mismas. Lo que yo le llamo es tenemos que ser autorresponsables. Si mi auto no tiene gasolina y yo quiero seguir manejando, no va a poder seguir manejando, ¿no es cierto? Tengo que llenar de gasolina para que pueda seguir caminando. De la misma manera, nosotros como mujeres, como mamás, como eje central de la familia, es importantísimo que nos cuidemos, que nos demos un espacio y que hagamos cosas que hagan que podamos nosotros también descansar para luego con más fuerzas recuperar y poder volver a seguir, no dar desde, como quien dice, de lo último que tengo, sino dar de todo lo bueno que tengo. Es impresionante. Muchísimas gracias, Ana Morante. Ella es terapeuta. Cuando se tiene una situación especial, de necesidad especial, por ejemplo, el cuidar a nuestros padres mayores. Por lo general se carga en una de las hijas. Es muy raro que un hijo sea el que se encarga de la atención cuando son los padres ya pues unos ancianitos. Sandra Green de la Asociación de Alzheimer, es un reto especial sobre todo cuando estamos siendo los latinos un blanco principal de este tipo de enfermedades en donde ya empieza, digamos, una disfunción del cerebro. La carga es aún mucho mayor. No se diga también cuando hay hijos con necesidades especiales, ¿verdad? Pero en este caso, tú al representar a la Asociación de Alzheimer y al ser una gran educadora para los cuidadores, en su mayoría mujeres, háblanos de esta carga, o sea, lo que te han dicho en general esas mujeres que están cuidando. Es muy pesado. ¿Cómo se sienten? ¿Qué te comparten? Celina, hay tantas historias que a veces parece increíble. Las personas me dicen, cuando uno ve una película, piensa uno que están inventando esos casos, pero a veces los casos reales son peores que las películas. Y ahí es difícil comenzando que las mujeres tenemos más riesgos de desarrollar Alzheimer's. Tenemos más riesgo que los hombres, los científicos todavía están investigando por qué. Pero también cuando las personas son, ahorita les dicen la generación sandwich, que están no solo cuidando a los padres, pero también tienen hijos. Y ahorita con el COVID, imagínense, los centros de asistencia para personas de la tercera edad están cerrados, entonces las personas no solo tienen que ser cuidadores, sino que también tienen que entretener a esas personas a las que están cuidando. Entonces, y lo bonito es que la mayoría de las personas que me llaman no les gusta que uno diga cargo, porque dice, oh no, para mí es un orgullo. Y eso es bien. Están
estresadas, cansadas y ya casi en el límite, siempre se sienten orgullosos de cuidar a su pariente. Pero yo siempre les digo lo que decía Ana, se tiene que cuidar uno para poder ser buen cuidador, porque si ellas están así estresadas y cansadas, no van a poder hacer bien esa labor que tanto quieren hacer con tanto cariño. Inclusive se ha visto que la carga es tanta que en muchas ocasiones quien muere primero es la cuidadora, el mismo paciente de Alzheimer, ¿no? Por esa carga tan tremenda que no para, son 7 días a la semana, las 24 horas del día. Sí, la incidencia es bien alta, por desgracia, de cuidadoras que mueren antes que el paciente que están cuidando, del puro estrés. Es bien alta esa incidencia también. Ana Morante, ¿cómo podemos romper con esa cadena? O sea, yo recuerdo cuando chica, nos enseñaban en la escuela, yo estudié con monjas, y cómo decían que tienes que ser, poner a los demás primero antes que a ti, si no eras egoísta, ¿verdad? ¿Cómo podemos romper con esa cadena cuando desde chicos se nos ha estado enviando esos mensajes, nos llegan aquí, los tenemos en la cabeza, vamos, y cómo podemos romper con algo que ya forma parte de nuestra personalidad, que si no lo hacemos, las peores jueces somos, o juezas somos nosotras mismas? Es un reto bien grande, Celina, porque como bien dices tú, cuando ya lo traemos tan arraigado, es muy difícil luchar contra eso. Sin embargo, una de las cosas que yo veo que ayuda mucho es el poder conversar con alguna persona de confianza, el poder tener personas que nos apoyen. Y te pongo un ejemplo que viene mucho al caso. Tú conoces a mi mamá. Sí. Mi mami tiene ahora 94 años. Ella antes iba a un centro de adultos donde la cuidaban en la mañana y el resto de la tarde estaba con nosotros. Ahora ese centro por el COVID ha cerrado y mi mamá se está quedando 24 horas al día, 7 días a la semana con mi hermana. Y mi hermana me contaba que ahora con la demencia que mi mamá tiene, como que el estar tranquila y en paz la pone de muy mal humor. Y como que quiere pelear. Y a mi hermana se le hace muy difícil porque ella no quiere pelear con ella. Y me decía, me estoy volviendo loca porque siento que me está afectando a mí, a mi salud mental. Y una de las cosas que le dije es, bueno, tú estás forzándote mucho porque tú quieres que mi mamá esté feliz. Pero si ahorita ella no lo puede hacer, por lo menos tú estate tranquila con que le estás dando cariño, amor, cuidado, presencia, le estás ofreciendo de todo. Si ella misma, por su condición mental, no puede ser feliz, ya no es tu culpa. Entonces, tú por lo menos tienes que cuidarte y sentir esa tranquilidad de que tú estás dando lo mejor, independientemente del resultado que veas en ella. Entonces, a veces necesitamos gente de afuera que nos dé ese permiso y que nos dé esa perspectiva, ¿no? De que por más de que yo quiera ver a mi mamá o a mi ser querido feliz, contento y gozando, si su condición no le permite, por lo menos yo hago lo que está de mi parte y definitivamente trato de cuidarme yo para poder dar mejor cosas a ella. Entonces, ideal y sin embargo, pues tan difícil, ¿no? De romper la importancia de buscar hasta ayuda profesional, ¿verdad? Porque a veces ni la misma familia lo comprende, sino la única persona que lo está viviendo eso. ¿Cómo que vas a sentir eso? Si es nuestra mamá, le debemos la vida, nos atendió por años, entonces hay la obligación moral de poder responder. Muchas veces nuestra cultura también como que nos inculpa mucha culpa. Sí. ¿No? Como dices tú, ¿no? Si sientes ese deseo de que, ay, ya estoy cansada de mi mamá, ¡ay, qué mala hija soy! Sabemos que los sentimientos uno no los puede controlar, ¿no? Y yo puedo querer mucho a una persona, pero al mismo tiempo también me puedo sentir cansada, también me puedo sentir enojada y también me puedo sentir como que, ¡ay, hasta cuándo! Y es natural y es normal y no tiene nada que ver con el amor que le tenga.
es simplemente somos seres humanos y como seres humanos nos cansamos. Claro, y esto cabe también para los padres que tienen algún hijo o una hija con una necesidad especial. No cualquiera puede enfrentar ese reto. ¿Cuántas veces no vemos que la pareja termina separándose? O sea, es algo muy, muy, muy pesado. Así es que si estás en esa situación, ¿qué les diríamos? Ana, date oportunidad, es ok sentirte cansado, es ok sentirte hasta el gorro, querer tirar la toalla. Es muy humano, hay ayuda disponible, ¿no? Totalmente, totalmente. Una de las cosas que me encantaría que nuestra cultura promueva más es el sentimiento de autocompasión. Ah, qué bien, autocompasión. Sí, el poder reconocer todas las cosas que estamos haciendo en vez de mirar todas las cosas que no hemos logrado. Y la mayoría de veces lo que yo observo en las familias que yo trabajo es hacen un montón de cosas, pero solo nos enfocamos en lo que nos faltó, en lo que no pudimos hacer. Entonces, la autocompasión es el saber como ser humano, como dices tú, tengo todo tipo de sentimientos. Y el que un día me enoje con mi hija, digamos, que tiene alguna necesidad especial, no significa que soy mala madre, ni que no la quiero, ni que la voy a abandonar. Es simplemente, me viene el cansancio. Y cuanto más cansada estoy, menos paciencia tengo, es natural. Entonces, si podemos aprender un poquito a ser autocompasivas, a ver más lo que sí estamos dando y también a esperar de que, bueno, si mi familiar, sea mi madre o mis hijos, tienen esas necesidades especiales, no puedo pretender yo que actúen como el resto de las personas, ¿no? Tengo que saber aceptar la condición y dentro de la condición buscar qué es lo mejor que puedo dar yo a esa persona y también mirar las cosas lindas que trae, ¿no? Yo tengo también amigas que tienen situaciones con hijos que tienen autismo, por ejemplo. Uh-huh. Y en ese caso muchos papás se desesperan porque piensan, bueno, mi hijo nunca va a ser normal y cómo va a ser la vida y no van a poder hacer una vida natural. Y solamente nos concentramos en las dificultades y en los retos, pero no nos ponemos a ver en todo lo que sí pueden hacer. Entonces, para los papás también que tienen niños con necesidades especiales, mirar un poquito las cosas que sus niños sí pueden, concentrarse en eso y el tener que aceptar, que yo sé que es muy duro, porque todo papá quisiera ver a un hijo como la sociedad nos lo muestra, ¿no es cierto? Sí. Con ese éxito que la sociedad pretende. Pero a la hora de la hora, la vida es única. ¿Y quién somos nosotros para decir que, digamos, una persona con necesidad especial tiene que tener una peor vida que nosotros? Sí, es. Tal vez lo que vemos es, tal vez gozan más de la vida que nosotros, ¿no es cierto? Muy interesante, y ahí has dado pie a otro programa que me comprometo a hacer, o sea, el éxito, lo que esperamos hacer, lo que la sociedad dicta que es el éxito, ¿verdad? Sin fijarse de fondo qué tan feliz es la persona. Es muy interesante. Sandra Green, en tu experiencia en lo que es educación a las personas que están, a los cuidadores de alguien con Alzheimer, de alguien con demencia, ¿qué puedes agregar a lo que Ana Morante nos ha dicho? Bueno, nosotros les recomendamos a los cuidadores que aprendan comunicación con compasión. Sobre todo les pedimos de que aprendan qué cosa es esta enfermedad, cómo es que afecta el cerebro de la persona que lo padece y cómo la persona va perdiendo sus habilidades. Porque cuando los cuidadores comprenden mejor la enfermedad, entonces pueden comprender por qué la persona está actuando de esa manera y aprender truquitos, qué es lo que pueden hacer para cambiar la situación. Y lo que los científicos siempre nos han dicho, todos los doctores que hacen experimentos, que hacen investigaciones, siempre que lo mejor para una persona que tiene problemas de memoria es la distracción y la rutina y estar ocupados. Porque si no, se duermen, pasan cabeceando todo el día y después en la noche no duermen. ¿Y cómo está ese cuidador? Ocupado todo el día y después en la noche no va a poder dormir porque la persona va a estar despierta. Estas personas confunden el día con la noche
Y entonces imagínense si ellos de noche piensan que es la hora de andar bien activo, nadie en la casa va a dormir. Entonces, todas esas cosas nosotros les hablamos durante todas las presentaciones que tenemos para ayudarles a ellos a manejar la situación. Que en general son ellas, ¿verdad? En general son las mujeres las que ellas están cuidando a la persona con Alzheimer, a menos de que sea ella la paciente y tiene un muy buen esposo, pero muy buen esposo que la está cuidando, ¿verdad? Sí, se dan casos, hemos tenido casos de nietos varones y casos de esposos que son bien dedicados, pero la mayoría somos las mujeres las que estamos cuidando. Qué interesante. El tema de hoy es la mujer como eje de apoyo. Si tú tienes algo que comentarnos, me encantaría que nos escribieras cómo te sientes. Quizá tú eres una mujer eje de apoyo en tu casa. A lo mejor no te has dado cuenta, pero todos recurren a ti. Ahorita, con el tiempo de pandemia, obviamente, pues esto se ha vuelto mucho más pesado. Hay mamás que no han podido ir a trabajar o que han tenido que cambiar sus horarios de trabajo, o algunas que están inclusive trabajando en la noche para poder estar con los hijos, con eso de la educación a distancia, madres, maestras. Qué pesado y qué difícil. Este es el tema de hoy. Me encantaría saber tu opinión. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con los saludos, la participación de ustedes, los amigos, aquí en Entrevista con Celina. No te vayas, continuamos con el tema. Entrevista con Celina. Regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti. Porque la comida tapatía siempre será la mejor. Le dimos nuestro toque jalisciense a la pizza. Ven a probar la pizzeta de barbacoa, un platillo riquísimo hecho a base de tortillas de harina, queso y barbacoa. Que podrás agregar los ingredientes de tortas ahogadas tradición tapatía para complementarla. No te puedes perder esta combinación. Registro de votantes del Condado de Santa Clara está contratando personal bilingüe para ayudar a los votantes durante la próxima elección de noviembre, que hable, lea o escriba español u otros idiomas. También estamos contratando personal para los centros de votación, mensajeros y otras posiciones. Para más información, por favor llame al 408-918-9169 o visite la página web www.sccvote.org. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Qué bueno que sigues aquí en Entrevista con Celina. El tema de hoy es la mujer como eje de apoyo en la familia, muchas veces hasta en el mismo trabajo, sobre todo dependiendo de cierto tipo de trabajo. Y en este tiempo de pandemia es tan difícil para la mujer, porque en general se nos enseñó, tú eres quien atiende, atiendes a la casa, la comida, demuéstrales su amor cocinándoles, arreglándoles la ropa, mamá es la que atiende en su mayoría todo en casa. Claro, los hombres hacen partes que a veces la mujer no alcanza a hacer, pero sobre todo el aspecto emocional, el aspecto de atención en situaciones especiales cae en la mujer. Estoy hablando con Ana Morante, ella es terapeuta, psicóloga, y también hablamos con Sandra Green de la Asociación de Alzheimer. Esto por las situaciones especiales, sobre todo cuando hay hijos con alguna necesidad especial, una diferencia de aprendizaje, cuando hay padres o algún familiar que requiere circunstancias especiales, como es Alzheimer, como es demencia. En general, las cuidadoras o los cuidadores son mujeres. Este es el tema de hoy. Me gustaría mucho que si te encuentras en esta situación o estás viviendo algo similar, quizá una hermana tuya, tu misma mamá, que nos pongas una opinión. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Cómo poder romper con algo que se nos ha enseñado en donde pones primero a los demás
y hasta el último a ti. Y eso sí te va bien, ¿verdad? Vamos a ver los saludos de las personas: Gastón el Grande, Teco Caite Campo, Modesto Barros, Luis Miranda, Gustavo Ortiz, Agos Ruiz, Tortas Ahogadas el Chipotle. Cualquier observación, bienvenida. Rosalba Sandoval, Carlos Pérez, Tomasa Moreno, Humberto Cortés, Virgen Nazario, Jaime García Álvarez, Ivonne Iriarte, Hugo Rangel. ¿Qué situación viven ustedes en su casa? Creo que muchas veces cuando estamos viviendo algo que no lo esperábamos, sobre todo la situación de un padre con Alzheimer, con demencia, una situación fuera de lo normal, de lo que al menos no esperábamos, porque a los latinos nos está dando mucho, desgraciadamente, o alguna situación de un hijo con una diferencia de aprendizaje, o alguna situación en que quizá pasa un manejo emocional con algún miembro de la familia, como que cae muy directo con la mujer. Y en el fondo, lo que se siente también es mucho dolor, y entonces es más difícil romper esa cadena de que la mujer es la que tiene que ser el eje fuerte en la familia. Primeramente, ¿qué nos dices al respecto, Ana Morante, tú con tu experiencia de terapeuta como psicóloga? Sí, es muy cierto, Celina, que cuando nuestro familiar, nuestro ser querido, está actuando de una manera tal vez diferente de la que nosotros quisiéramos, en el caso de niños con necesidades especiales, es muy difícil para un padre o una madre aceptar esa realidad. Y esa falta de aceptación muchas veces nos lleva a esa ansiedad, ese estrés, que hace la situación un poco más difícil todavía. Y en el caso de también nuestros padres, personas mayores, me gustó mucho lo que dijo Sandra, en cuanto a que a veces nos encontramos como situación, somos la generación sándwich. Por un lado tenemos a nuestros hijos, pero por otro lado también tenemos a nuestros padres ya ancianos. Y sobre todo tener un padre anciano cuya capacidad está cambiando e inclusive su personalidad va deteriorándose, es una cosa muy dura, porque uno tiene el recuerdo de aquella persona. En mi caso, mi mamá era una persona muy independiente, muy segura de sí misma, muy luchadora. Y ahora que tiene 94 años, está demasiado temerosa, no quiere salir a la calle con nadie, no se quiere separar del lado de mi hermana y a veces está de muy mal humor, que no eran características de ella. Entonces, con educación, como nos decía Sandra, y el entender que es un parte de la condición, es una de las maneras como podemos ir poco a poco entendiendo y aceptando, pero creo que un factor fundamental es el poder encontrar otras personas de apoyo. A veces nuestra situación solos, como que nos envolvemos en eso y el dolor nos consume y ya no podemos pensar claramente. Está comprobado que un aspecto muy importante de la resiliencia es el poder tener relaciones positivas en las que podamos confiar y poder contar lo que nos está pasando. Aun cuando la otra persona no pueda resolver nuestra situación ni cambiar la realidad, el simple hecho de poder desahogarnos con una persona de confianza ayuda mucho a nuestra salud mental. Sí, definitivamente. A veces uno, cuando a mí me pasa, cuando lo comparto con alguna amiga de mucha confianza, un amigo de mucha confianza, el estarse uno yendo, el sacarlo, a veces dice uno, ah, mira, me acabo de dar cuenta de esto, ¿no? El compartir, no aislarnos, y gran reto ahorita con esta pandemia, ¿no? Sandra Green, ¿qué tienes que agregar a lo que nos dijo Ana Morante? Es muy verídico esto, y por eso nosotros en la Asociación de Alzheimer ofrecemos grupos de apoyo. Pero a veces las personas no se unen, y yo no sé por qué, si será porque a veces las familias son grandes y ellos se comunican entre ellos, lo que sea, ¿verdad? Pero yo pienso que es importante que se unan para hablar con otras personas que están atravesando la misma situación que ellos, porque no solo se desahogan, sino que a veces... Perdón, a veces reciben ideas de otras personas, ¿verdad? De que en diferentes situaciones que podemos hacer. Uh-huh. Eso ayuda mucho. La enfermedad esta no les gusta a las personas hablar, perdón, no les gusta a las personas hablar sobre eso. A veces la negación,
no quieren aceptar que la persona tiene eso. Dicen, el doctor le dio el diagnóstico equivocado, o ese doctor no sabe, o usted no sabe de qué está hablando, ella no tiene eso. Y no hay que tener vergüenza, esa enfermedad es como el cáncer, como cualquier otra enfermedad. La persona no tiene la culpa y no es locura. Entonces uno tiene que conversar, aprender, recibir apoyo, buscar apoyo, porque muchas personas quieren hacer todo, como decía Ana, y se sienten culpables si no pueden. Y es necesario que busquemos ayuda de otras personas para poder la situación que sea más llevadera. El tema de hoy es la mujer como eje de apoyo en la familia, por lo general. Y la importancia, ahorita estamos hablando con Ana Morán, ella es terapeuta, es psicóloga. Hablamos también con Sandra Green de la Asociación de Alzheimer para pues enfocar esto también, como cuando hay una necesidad especial, así como hijos con necesidades especiales, alguien se enferma en la familia, por lo general cae en la mujer, y ahorita en estos tiempos del COVID, además del temor del contagio, la prevención, el trabajo, la educación a distancia, que es una presión espantosa sobre todo las mamás. Es una situación de, a mí por fortuna no me tocó eso, sino yo no sé qué hubiera hecho, de verdad, con el trabajo, con uno no es maestra, no se saben muchos aspectos de la tecnología. Para algunos padres de familia, el idioma inglés, no hay señal de internet, estamos fallando como papás, no podemos satisfacer esa necesidad. Esa es una presión tremenda y espantosa. Si tú te sientes en esa situación, Ana Morante, como terapeuta, ¿qué les dices a esas mujeres, a esas luchadoras, a esas guerreras, para que no sientan culpa? Porque se siente como que se está fallando, ¿no? Muy cierto, Celina. Lo primero que les diría es, tenemos que reconocer que estamos pasando por momentos sumamente difíciles a nivel mundial. Y son cosas que van más allá de nuestras fuerzas y más allá de nuestra capacidad de resolver. Para una madre que tiene, y tengo yo ahorita la oportunidad de tener grupos de mamás que me cuentan lo difícil que es tener. Sobre todo hijos en escuela elemental, los niños que están más pequeños y que no pueden sentarse frente a un computador por 6 horas o 7 horas, como la escuela requiere, y lo frustrante que es para ellas el ver que los hijos no están aprendiendo o que no están prestando atención, que se están retrasando. Lo que yo les querría decir es, tenemos que bajar nuestras expectativas. No podemos esperar que nuestros niños aprendan y aprovechen al mismo nivel que cuando iban a la escuela. Escuché también de una psicóloga muy sabia que dijo, la educación académica no es tan importante como la educación emocional. Wow. En estos momentos en que el reto tan grande es de la educación académica, no le va a hacer ningún mal a los niños el concentrarse en otras cosas, como la oportunidad que tenemos de estar ahora la mayoría de nosotros en casa por mucho tiempo y aprovechar esa oportunidad para conectarnos más emocionalmente, para hablar más de nuestros sentimientos, para dar espacio a que toda la familia pueda decir lo difícil que está siendo este momento para cada uno y entendernos y aceptarnos y apoyarnos. Si podemos utilizar esta oportunidad de esa manera, vamos a hacer que nuestros hijos crezcan mucho más que si aprenden el ABC o si se aprenden la tabla de multiplicar. Va a haber tiempo para esto. Este tiempo no va a durar siempre. Ya van a volver otros momentos en que los niños regresarán a la escuela y se pondrán al día. Pero no hay que desesperarnos porque en este momento no podemos cubrir todas las expectativas porque es imposible. No lo podemos lograr y preferible es dar un respiro y aprovechar las cosas bonitas que sí se dan al tener la oportunidad de quedarnos en casa, de estar juntos, de estar en familia y alimentar esos aspectos que tal vez en nuestra vida diaria a mí me ha pasado. Con todas mis obligaciones, no podía estar tan cerca a mis hijas. Estaba súper dividida y ahora que estoy trabajando desde casa, tengo el espacio, tengo la oportunidad,
mi relación con mis hijas se ha profundizado gracias a esa oportunidad. So, saber aprender la oportunidad y a no exigirnos tanto, nuevamente el ser más autocompasivas y ser muy creativas en cómo vamos a poder encontrar apoyo en este momento tan difícil en la historia. Gracias, Ana Morante, terapeuta, psicóloga. Sandra Green, cuando Ana nos decía, en su caso, ella ha podido tener una relación más profunda con sus hijas, qué bien, ¿no? Es una gran oportunidad dentro de esta pandemia. Estamos conviviendo más, yo creo que nunca habíamos tenido en nuestra vida la oportunidad o la convivencia tan intensa. Para algunas personas ha sido algo tremendo, o sea, tremendo de que llegan a tronar, porque en el caso, por ejemplo, de las parejas, al menos se iba ella a trabajar o ella se quedaba en casa, salía el esposo, nunca se había convivido así las 24 horas del día, sobre todo los meses de encierro. Sí. Pero cuando se tiene que cuidar a alguien en que enfrenta ya una disfunción cerebral, una alteración en las funciones por las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, como demencia, o un hijo con necesidades especiales, cuando se está manejando una situación extraordinaria en donde se conviven las 24 horas, pues el reto es enorme, ¿no? No se puede decir, creo yo, por favor, corrígeme si es incorrecto, pero no se puede decir, hijo, tengo la oportunidad de poder tener una mejor relación. Al contrario, la carga es tremenda para la mujer que está cuidando. En general, la mujer, Sandra. Eso es verídico. Y me gusta lo que dijo Ana, de que hay que bajar las expectativas cuando somos cuidadoras de personas que tienen enfermedades neurodegenerativas. Nosotros no podemos esperar de que ellos hagan lo que hacían antes, de que recuerden lo que hacían antes, porque muchas personas le dicen, ¿te acuerdas? Y ¿saben quién es este? Y les hacen como examen a ver cómo está la memoria. ¿Saben quién es esta persona? ¿Cómo se llama esta persona que te vino a visitar? Cosas así. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Porque la persona, aunque tengan esta enfermedad, se sienten mal. El sentimiento no se pierde. Se pierde la memoria, pero los sentimientos ahí están. Entonces hay que decirle, en vez de preguntarle quién es esta persona, hay que decir, oh, mira, te vino a visitar José. Darle, ayudarle a ellos. Pero aprendiendo cómo cuidar bien a esa persona y cómo apoyarlo, vamos a sentirnos mejor nosotros. Y la mujer siempre... ya ve que ayudando a ese papel cambia. Claro. El papel de la mujer en vez de hija, ahora esa persona a la que están cuidando es como que ella fuera la mamá de esa persona porque tiene que hacer todo. Uh-huh. Llevarlos al médico, su comida, su baño, su ropa, todo. Entonces es una carga bien pesada para la mujer y tienen que aprender, como dijimos al comienzo, a cómo manejar esa situación y aprender cómo cuidarse ellas para ser mejores cuidadoras. Pues que colaboren también los demás miembros de la familia y que ellas mismas aprender uno a aceptar el ceder, ¿sabes qué? Necesito un día a la semana completamente libre. Está bien no sentirme mal por eso. No tengo que estar los 7 días de la semana con esa persona mayor que estoy cuidando, papá, mamá. No tengo que estar constantemente... Como decía Ana, el darnos la oportunidad de atendernos también nosotros y ver que tenemos necesidades. Vaya tema complejo el de hoy. Saludos, María Luisa Nichman, me da mucho gusto. Hasta Chihuahua, Luis Miranda también nos ha saludado. María Rocío Navarrete, hasta Sinaloa, en México, muchísimo cariño. Gracias por estar con nosotros. Cualquier comentario que quieras hacer, aquí lo vamos a compartir. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Entrevista con Celina. Regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti.
Soy Amalfaro, la doña de Fremont Toyota, para invitarte a que seas parte del club Amigos de Luca. Mándame una foto de tu mascota con su nombre al teléfono 510-825-6479, 510-825-6479, 510-825-6479, y tu mascota saldrá en el próximo comercial de televisión en Univisión. Ahí los espero. En el condado de Santa Clara hay 600 menores separados temporalmente de sus padres por vivir en condiciones inseguras. Estos bebés, niños y adolescentes necesitan una familia latina como la tuya. Ser indocumentado no es impedimento. El programa de Familias de Crianza te apoya también económicamente en todo este proceso confidencial. Llama al 408-299-5437 y cambia una vida. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Qué bueno que sigues con nosotros. Soy Celina Rodríguez, aquí en Entrevista con Celina. Estamos hablando sobre la mujer como eje de apoyo. En general, en la familia, ¿cómo cae la responsabilidad o se espera que mamá sea la que se va a encargar de todo? Si mamá ya no vive, bueno, la hermana mayor o una mujer, pero o una hermana tiene, por lo general, se espera este rol, este papel, esta conducta por parte de una mujer, además de las exigencias personales que nosotras mismas somos las peores juezas con nosotras mismas, nos exigimos tremendo, y el dejar ir, el soltar, yendo en contra de las enseñanzas de que primero van los demás y que una madre implica sacrificio y una serie de cosas que, qué difícil, Ana Morante, como psicóloga, como terapeuta. Y vamos a hablar después con Sandra Green, quien representa la Asociación de Alzheimer, esto para cuando la mujer tiene que cuidar a alguien con situaciones especiales. Ana Morante, ¿cómo se puede soltar? Hablabas tú de la importancia de romper este tipo, vamos, de romper esta cadena, pero ¿cómo se le puede hacer? ¿Qué decir a los demás miembros de la familia? ¿Qué decir también a los hijos, a los hombres, a los esposos, de que a ellos también les corresponde, no por el hecho de estar trabajando, ya llego a la casa y descanso? Pues sí, qué bueno que descanses, pero ¿sabes qué? Dale una ayudadita a tu pareja, ¿no? ¿Qué dices tú, Ana? Yo diría, Celina, que como bien dijiste tú hace unos momentos, muchas veces el reto empieza con nosotros mismas. Y te pongo un ejemplo. Ahora que estoy trabajando de casa, estoy pasando más tiempo con mis hijos, pero me cuesta todavía el poder tener la comida lista a tiempo y todo. Y conversando con mi esposo y mis hijas, ellos me dicen, no te preocupes, no tienes que estar pensando en dar la comida todos los días. Nosotros podemos ver qué hacemos. Sin embargo, dentro de mí me cuesta mucho trabajo soltar eso, porque lo que pienso es, si yo no preparo comida saludable, ellos van a empezar a comer comida, como le llaman, chatarra, ¿no es cierto? Van a sacar una cosa congelada y no es lo que yo quiero. Entonces, el reto empieza con nosotros mismas, del darnos cuenta de que no podemos cumplir con todo al 100%. Algo tiene que dar. Y como bien dijiste tú, es el invitar a los otros miembros de la familia a que nos ayuden. Ahora, pienso yo también que la manera como les pedimos puede influir mucho. Si les pedimos quejándonos y diciendo, ay, yo soy la que hago todo, tú nunca haces nada, y qué barbaridad, cómo me dejan sola con todo, obviamente va a producir rechazo y que las otras personas no quieran ayudarnos. Entonces, tenemos que tratar de ver cómo los invitamos y sobre todo, cuando los invitamos a que nos ayuden o a que participen, también un poquito dejar de lado nuestra expectativa de cómo ellos lo deberían hacer y dejar que ellos lo hagan a su manera, ¿no? Por ejemplo, si le digo a mi hija, ok, tú ayuda lavando los platos, de repente no va a lavarlo exactamente como yo quiero, ¿no? Pero sí, decirle, bueno, gracias por lavar los platos, de repente la próxima vez lo haces mejor, en vez de decirle, ya no laves porque tú no sabes lavar,
o criticarla, ¿no? Entonces, son muchas cosas que tenemos que cambiar, pero también pienso que como cultura tenemos que ir cambiando, porque así como la sociedad va cambiando y nuestros roles van cambiando, a nivel de cultura también tenemos que cambiar. Una de mis amigas dice, yo no le quiero decir a mi esposo, ven y ayúdame con las cosas de la casa, porque lo que eso implica es que las cosas de la casa son mi obligación y tú me ayudas. Lo que yo quiero decirles, vamos a hacer juntos las cosas de la casa, porque no solamente es obligación mía, es obligación de ambos como pareja. Entonces también hasta cierto punto es un cambio un poco cultural, el que nosotras mismas reconocemos que el estar en la casa y hacer las cosas en la casa no solamente es mi terreno y que pido ayuda a los demás, no, es terreno de todos. Y entre todos vamos a contribuir en la medida de nuestras posibilidades, obviamente, y de nuestra edad. Has dicho algo muy interesante, o sea, y a mí me ha pasado, ¿no? Como mamá de mi hijo, cuando le digo que okay, ahora a ti te toca lavar los trastes, yo hice de cenar, tengo que trabajar, sacar un artículo o algo, y cuando se ponía a lavar los trastes, y es que era una regadera de agua, ¿verdad? Y yo, sí, me desesperaba y digo, híjole, debo de ser más flexible, me cuesta mucho trabajo también soltar. O sea, me gustan las cosas ordenadas, sí, pero rayo en la obsesividad. Y entonces, qué difícil el decir, ¿sabes qué? Suelto, no importa si está, quedó todo lleno de agua y a lo mejor está cayendo hasta el piso. Bueno, ya después se limpia, pero qué difícil, porque luego ahí anda uno con el trapo y no los deja uno. Es impresionante lo difícil que es, cuesta soltar. Sandra Green, a nivel cuando tenemos que cuidar a alguien, de la familia con Alzheimer, con demencia, tú que representas a la Asociación de Alzheimer, cuando finalmente alguien en la familia dice, ¿sabes qué? Yo te voy a relevar. Cuando no podemos soltar y ok, regresamos a los 10 minutos, ¿todo bien? Todo está bien. Ok, oye, no, es que mira, como le estás dando el agua, no, porque a mamá le gusta. Qué difícil soltar, es también un control quizá inconsciente de querer controlar todo. ¿Qué nos dices al respecto, Sandra? Sí, digo, me gusta lo que Ana estaba diciendo de que tenemos que aprender a pedir ayuda. Pero yo me acuerdo con muchos casos, ¿verdad?, de mujeres que me llaman, pues, digo, depende de cómo pide la ayuda, lo que dice Ana, pero también tenemos que aprender a tomar sugerencias de otras personas, porque siempre estamos pensando que nosotras lo hacemos bien, y es ok sentir orgullo, ¿verdad?, de que sí, mirando bien a la persona, pero no solo nosotros podemos hacerlo, otras personas vienen y a lo mejor lo hacen un poquito mejor que nosotros. Entonces siempre hay que pedir ayuda, siempre hay que dejar que las otras personas nos ayuden, tomar sugerencias de otras personas. A mí me sucedió porque esta persona me dijo, la persona que yo estoy cuidando tiene Alzheimer, y dice, le voy a regalar unos libros de sopa de letra. Yo dije, no, ¿qué va a ser posible? No lo va a poder hacer, muy difícil. Y mire, para mi sorpresa, perfecto lo hace y le fascina, y todos los ahora les tengo que comprar uno y otro porque se los acaba bien rápido. ¿Pero por qué? Porque yo nunca pensé de que eso todavía podía hacerlo, pero tomó la sugerencia de otra persona que viene de afuera. No hay que decir que no, hay que intentar todo lo que nos, bueno, no todo, ¿verdad? Cosas que nos sugieren que nos pueden ayudar, aceptar la ayuda y saber cómo pedir ayuda por el bien de la persona que estamos cuidando y por el bien de nosotros. Claro, sobre todo a nivel también de nosotros, si no es egoísmo, pero si nosotros estamos bien, nosotros somos las que primero vamos a cambiar y nuestra relación se va a reflejar en una relación diferente con los demás, hasta con esas personas que estamos cuidando, ¿no? Ana Morante, ¿qué dices a esto? ¿Qué quieres agregar? Creo que es una cosa bien importante que cuando nosotros nos cuidamos, no solo vamos a poder estar bien presentes físicamente, pero también vamos a traer más calma, más paz, más serenidad a la situación.
que a la hora de la hora es tan o más importante, ¿no? La calidad de nuestra presencia. Entonces, el saber de que no solamente es el estar ahí con nuestros hijos o con nuestros padres todo el tiempo, sino qué estamos transmitiéndole al estar ahí. Si yo no me cuido, si estoy, como quien dice, con las baterías totalmente bajas, voy a estar renegando, voy a estar frustrada, y la energía que voy a emitir es una energía, si se quiere, bastante pesada, bastante cargada. Y eso inconscientemente, pero daña a las personas. Claro. Porque el hijo o el padre se pueden sentir, bueno, soy una carga, ¿no es cierto? O qué pena que tengo que estar provocando este dolor en mi mamá o en mi hija. Entonces, por eso también es sumamente importante el que nos cuidemos, para que al poder estar nosotros más tranquilas, vamos a estar de mejor humor, con mejor calidad de relación, sí, y vamos a poder ofrecer esa tranquilidad y esa seguridad que tanto los niños como los ancianitos necesitan. Qué reto el soltar y el cuidarnos cuando se nos ha dicho que primero van todos. Saludos, Diana Sepúlveda, qué gusto, Ramón Quintanilla, Gustavo Ostrich, Francisco, Javier Ortiz, Francesco, Gustavo Borrego, Josefina Pulido. ¿Algún comentario que quieran hacer aprovechando la presencia de Ana Morante? Ella es terapeuta, psicóloga con muchísima experiencia, excelente, por cierto, y también de Sandra Green de la Asociación de Alzheimer, al referirse a la mujer como cuidadora de alguien en la familia que presenta un reto especial. Aquellos padres también con hijos de necesidades especiales, qué difícil, y más en estos tiempos del COVID, cuando se tiene que tomar medidas extras, tenemos un código de salud que debemos de cumplir. Cuando, por ejemplo, Sandra, los ancianos que cuidamos no soportan por su misma situación diferente del Alzheimer, de la demencia, no soportan un cubreboca. No hay quizá el hábito de estarse lavando las manos. No entienden por qué no los puedes abrazar. ¿Cómo manejar esto, Sandra, al tiempo que nos cuidamos nosotros? Es la pregunta de los $64,000, ¿verdad? Es cierto, Celina. Las cosas son difíciles, pero no son imposibles. Y como nos decía un médico en una presentación la semana pasada, estas personas padecen de contagio emocional. Y si nosotros estamos estresados queriendo que ellos hagan esto, ¿por qué no lo haces? Te estoy pidiendo que hagas esto, como usar la máscara, como lavarse las manos. Se va a convertir en una batalla. Entonces, en un círculo vicioso, la persona no va a querer hacerle caso, usted lo está mandando. Nos olvidamos de que esas personas son nuestros parientes, no son nuestros hijos, y hay que tratarlos con respeto y despedirles las cosas con buena manera, aunque por dentro estemos bien desesperados. Ellos se copian de lo que nosotros hacemos, y que ellos vean que nosotros nos ponemos la máscara primero, como nos dicen los médicos, hacer como hacen las azafatas en los aviones. Uh-huh. Los aviones nos dicen, primero usted póngase la máscara para poder ayudar a la otra persona. Así igual, pongámonos la máscara nosotros para que ellos nos vean y después que ellos nos copien. Lavarnos las manos nosotros con ellos y hacerlo como divertido, cantando una canción, cantando el abecedario, cantando feliz cumpleaños, qué sé yo, para que ellos nos copien y ellos se laven bien las manos. No hay que convertir las cosas en una batalla. Hay que aprender a dejar quietas las batallas que no podemos ganar, ¿verdad? Y, claro, y aprender cómo hacer las cosas para que no se convierta en un problema. Excelente, gracias. A los amigos en casa les voy a pedir, tomen lápiz y papel. Vamos a dar información importante que te puede ayudar. Como por ejemplo, estás cuidando a alguien, tu mujer, a alguien de una situación especial en la familia, es en relación con conductas, es decir, con situaciones de envejecimiento. Bueno, está la Asociación de Alzheimer. Por cierto, estos sábados hay unos cursos sensacionales cuidando al cuidador. Ya van dos sábados que hemos estado en esos cursos.
Todavía van a extenderse hasta el 24 de octubre, sábado en la mañana de las 9 a las 10 y media. Es una oportunidad increíble, hora y media nada más. Sandra, ¿cuál es el teléfono al que la gente tiene que inscribirse para poder participar en línea? Son por Zoom, así como estoy realizando ahorita la entrevista. Bueno, son a través de Zoom, no tienes que salir de casa. Pídele a alguien en tu familia que se encargue tantito de aquella persona que tú estás cuidando, papá o mamá, para que tú puedas también. Es una forma de atenderte a ti como cuidadora. Sandra, ¿cuál es el teléfono a donde la gente se tiene que inscribir, por favor? Sí, pueden llamar al 408-372-9959. Lo voy a repetir, 408-372-9959, y lo voy a poner aquí en los comentarios del programa, 408-372-9959, y esto es para los cursos tremendos de Alzheimer que están siendo este sábado. En donde quiera que te encuentres, puedes entrar llamando 408-372-9959. Si llamas desde México, marca 001. 408-372-9959 para que te manden la liga y puedas participar a través de Zoom. El próximo sábado hay otro curso. Son dos cursos más, ¿verdad? Y después el día 24, puras preguntas y respuestas, Sandra, ¿correcto? Correcto. Preguntas y respuestas con todos estos sábados. Es todos estos sábados. El audio se fue un poquito con Sandra. Preguntas y respuestas el 24 de octubre, pero sí, faltan todavía dos sábados más para que te cuides tu cuidadora, que te atiendas a ti, que sigas lo que nos decía Namorante, de ponerte tu cuidado sin ningún sentimiento de culpa. Mereces también brindarte esa atención. Gracias, Sandra Green, de la Asociación de Alzheimer. Ana Morante, tú como psicóloga, ¿en dónde te puede encontrar la gente? Pues para una consulta, para poder atenderse, para llegar, para tronar, para que sepan que hay ayuda profesional disponible. ¿En dónde la gente te puede ubicar, Anita? Pueden llamar al teléfono 408-250-2261. Y ahora estoy ofreciendo también clases para madres que tienen hijos adolescentes o jóvenes adultos, para poder apoyar a esas mamás a cómo entender a sus hijos en esta etapa tan crucial de la vida, a poder ayudarlos y a poder ofrecerles el mejor incentivo para que ellos más adelante puedan ser adultos y padres, si es que lo eligen, más saludables. O sea, clases para llevarla mejor, para poder entenderse mejor con los hijos adolescentes. ¡Wow, qué útil! Estoy escribiendo los números de Ana Morante. Ella es terapeuta, es psicóloga. Estas clases sin duda súper útiles. Nunca vamos a la escuela para ser papás y es una de las labores con mayor responsabilidad y también más difíciles, sobre todo ser papás que no seamos tóxicos, que a la vez que orientamos a los hijos, los respetemos en sus sueños y en lo que quieren lograr. ¡Qué difícil! Ana, ¿algo más que quieras decir al respecto? Sí, también tenemos clases para padres que tienen niños de 0 a 3 años. Son clases maravillosas. Las personas que ofrecen esas clases son promotoras. Son madres que han recibido esas clases anteriormente y que ahora se han entrenado para ofrecerlas. Y son clases que ayudan a los padres a tener hábitos de resiliencia para poder ofrecer a los bebés lo que se le llama el apego seguro, que es la base fundamental para la salud y el bienestar de la persona de ahí en adelante. Son el apego seguro del bebé. ¿Cómo se desarrolla eso? Es ayudando a los padres a ofrecer un tipo de relación en la que los bebés se puedan sentir seguros, a salvos, vistos y consolados.
cuando los bebés pueden tener ese tipo de relación con los que, las personas que los cuidan en general, los padres y muchas veces la mamá especialmente, si esos niños se pueden sentir seguros, a salvo, vistos y consolados, estamos dando la base fundamental para la salud mental de esa persona de ahora en adelante. Fíjate, qué interesante. Tenemos que hacer un programa de eso, Anita. Hemos hablado algo de esto en la radio, en Buenas Tardes con Celina, en la 1370 AM, pero me encantaría poder tocar ese tema. Es un tema fundamental, Celina, porque cada vez lo veo yo en mi oficina cuando trabajo con clientes. Claro. Muchos de los problemas con los que lidiamos la gente adulta tienen que sus bases en la infancia. Claro. Si podemos apoyar a los padres a dar una mejor infancia, vamos a poder apoyar de esa manera a la siguiente generación. Fíjate, nada más. Qué importante, Anita. Tenemos una cuenta pendiente, entonces, claro, para tener esa entrevista de la misma forma con Sandra Green, que nos compartas tus consejos tan sabios a través de los cursos, cómo hacerle, cómo cuidar a una persona con Alzheimer, con demencia en estos tiempos del COVID, y a la vez, pues, cómo cuidarnos nosotras también como mujeres, que nos cae toda la responsabilidad, que somos el eje que está ofreciendo el apoyo, el funcionamiento en la familia, pero a la vez nosotros aprender a soltar, pedir ayuda y no exigirnos tanto, ser más compasivas con nosotros mismos. Ah, ¿verdad? Está difícil el reto, pero se puede. Hay ayuda disponible. Ya puse en los comentarios el teléfono de Ana Morante. Ella es una terapeuta sensacional. Todavía dar los cursos sobre los sueños, sobre las metas, ¿verdad? También. Sensacionales. Yo tomé ese curso contigo, Anita, hace 5 años y tomé una decisión muy importante en cuanto a mi vida, en cuanto a mis finanzas. Increíble. Gracias, Anita, por eso. Y gracias también, Sandra Green. Yo como hubiera querido que cuando nuestro papá, que tuvo demencia, él murió en el 97 en México, qué distinto hubiera sido la situación, sobre todo para mi mamá, que le tocó cuidar a mi papá, que se nos acabó, pobrecita. Es una demanda tremenda emocional y físicamente. Y aunque estaban mis dos hermanas en la Ciudad de México, un hermano que vivía cerca en Toluca, a nuestra pobrecita mamá le tocó todo. Cuando ya ella leyó el libro, cuando el día tiene más de 36 horas, ya empezó a entender un poco más, pero no había las facilidades que hay ahora. Si tienes alguna situación, además, extraordinaria en casa, un hijo con necesidades especiales, también está Padres Ayudando a Padres, que están listos para atenderte, no estás solo, hay apoyo. Todo esto hay que, pues, aprovechar de todos los apoyos que hay disponibles. Padres Ayudando a Padres, también lo voy a poner en los comentarios. Si tienes un hijo con necesidades especiales y no conoces esta maravillosa organización, es 408-727-5775. Lo voy a poner, 727-5775. ¿Con qué cierras el programa, Sandra Green, a nivel de atención de la mujer que está atendiendo a alguien con Alzheimer o demencia en su casa? Y luego pasamos con Anita. Sí, los invitamos que nos acompañen. Los doctores, los están ofreciendo estas presentaciones para el público gratis. Vas el próximo sábado, octubre 10, de 9 a 10 y media de la mañana. Los esperamos. Vamos a hablar sobre apoyando al cuidador. Los cursos están sensacionales. Está un poquito bajo el volumen de Sandra. Si no alcanzaste a comprender bien lo que ella nos decía, son cursos solamente hora y media, de las 9 a las 10 y media de la mañana. Faltan todavía 2 sábados. Son 2 sábados más de cursos y un sábado de preguntas y respuestas, ¿correcto, Sandra? Correcto. Y el teléfono para registrarte ya lo puse en los comentarios. Están tremendos los cursos. Hay mucha retroalimentación. Hay videos hechos por especialistas que atienden a personas con Alzheimer, y hay unos videos muy compasivos, muy bonitos, muy emotivos, de personas que están cuidando a alguien con Alzheimer y nos cuentan cómo ha cambiado su vida, cómo están tratando de ayudar a esa persona que atienden. En fin, la responsabilidad es compartida, es de todos. Así es que, mujeres, no tenemos que llevar el control de todo. Tenemos que aprender a soltar,
Tenemos que aprender a cuidarnos también. Está bien, no estamos siendo egoístas, al contrario, estamos siendo mucho más sanas. Anita, ¿algo con que quieras tú cerrar? Sí, Celina, decir a todas las mujeres que, en primer lugar, toda mi admiración por todo lo que hacemos por la familia todos los días. El saber de que si estamos estresadas, si estamos ansiosas, es natural por los tiempos tan difíciles que nos están tocando ahora. Y ahora más que nunca es urgente que nos cuidemos, que aprendemos a tener mucha autocompasión y también compasión con los demás, y que finalmente sepamos utilizar nuestras redes de apoyo, sepamos pedir ayuda, podamos extender nuestra ayuda a otras personas, porque de esa manera lo que se está viviendo se va a poder superar, y más aún con el apoyo de otras personas vamos a inclusive crecer y fortalecernos más. Pues sin duda. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Morante, psicóloga, terapeuta. Gracias, Sandra Green, de la Asociación de Alzheimer. Ahí tienen la información ustedes. También está la información de Padres Ayudando a Padres. Si eres una mujer, una madre de familia que te has echado a cuestas tú sola, o en gran parte la ayuda, la asistencia de un hijo con necesidades especiales, hay ayuda disponible para ti. No tenemos que cargar el mundo en nuestras espaldas. Gracias por su atención, gracias Anita, gracias Sandra por esta participación, por compartir, y gracias a ti, amigos de Facebook. Recuerden que lunes, miércoles y viernes tenemos entrevista con Celina, tratamos temas humanos, temas que nos impactan a todo, no solamente en estos tiempos de pandemia, sino ya de por siempre. Estoy abierta a tus sugerencias, estoy abierta a las necesidades que tengan, a lo que les gustaría que tratáramos dentro de este programa. Gracias, Frank, a nuestro productor Tras Bambalinas, por todos estos efectos, por la producción del programa. Te lo agradecemos mucho. Gracias también a Turista Vive México por todo su apoyo en todos los diseños en Facebook para poder promover estos programas. Que descansen todos, todo mi cariño, y nos vemos el miércoles a las 8 de la noche. Expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Gracias por acompañarnos en Entrevista con Celina. Estamos aquí para ti todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Una producción de Rodríguez Media Productions a través de Facebook, Celina Rodríguez @Radio Celina.